levantas para marchar. Bueno, pues yo cuando era pequeño lembro que cada vez que caía un alaco de Pamochán, mi padre, mi nai, mi abuelo, mi abuela, lo que hacían era agacharse, cogerlo otra vez, picarlo y volver a comerlo. ¿Por qué? Porque la comida es sagrada, que la comida no se choca, era una de las cosas que me decían a mí siempre de pequeño. Esta es una historia de una pareja que pasaba fame, él era pobre, vivía en un país subdesenrolado, este que le llaman, coge su mundo, pártelo por la mitad, y entonces a mitad está subdesenrolada, y a otra mitad, la otra mitad sigue subdesenrolada, solo un cacho está bien desenrolado, ¿no? Entonces esta pertenecía a mayoría subdesenrolada y pasaba fame, él vivía en un barrio pobre, entonces como ella pasaba fame, no tenía más cosa que fame, y claro, fame no se come. Y como no tenía nada más que eso, pues salió a pedir, puse a pedir en un barrio donde la vivía, claro, era pobre, vivía en un barrio pobre, es raro topar un pobre que vive en un barrio rico. Entonces puse a pedir, y a gente que le daba, a gente pobre, adoita ser generosa. Entonces daba allí lo que tenía, y él lo que tenía era fame también. Entonces claro, ella cogía fame y dejaba a caer. Y yo decía, ¡ah, caray! ¿Dónde me faço desprecio por arriba que te debo que tengo? Fame ya tengo, y a fame no se come. La primera mañana por allá de alto. Entonces ella buscó otro sitio donde pudiera tener de todo. Entonces fui a un barrio rico, en los barrios ricos supongo que hay de todo. Entonces fui allí a pedir. Pero allí, por mucho que tenga, mira que no da, y no da, y no da. Hubo un que le cuando le petó una puerta. Si, ¿qué quieres? No, quería comida. Ay, comida, vale, che de otro. Sí, pues vuelve mañana. Plas. Le pecharon, le pechó y aportan a. No fusillo. Entonces ahora seguía pidiendo. Fui a un parque y le topó un rapaz como a ella y le dijo, claro que aquí es el mal sitio. Porque aquí no se da ni se pide. En este barrio que se falla, que se compra o que se vende. Seguro que tienes algo que se pueda vender. Porque seguro que hay alguien en alguna parte del mundo que te va a querer comprar. Y él decía, yo no tengo nada, lo único que tengo es fame. Y la fame no se come. Y el rapaz decía, ¿tienes fame? Pues luego puedes vender la fame que tienes. Y aquí le mandas claro a mí. Dile chichis a mí, ¿no? Y el rapaz se aburre. Está ahí sentadillo, salto a ver, ahora el resto que llegue al mate. ¡Egoísta! El resto también tenemos derecho, no nos pensamos tan pequeños como a ti. Ah, bueno, ahora ya se calmó. Bien, pero estás bien acomodadillo, estás sentadillo, ¿ves? Sí, sí, junto. Aquí estás molestando a esta chica de aquí. A mí no, ¿eh? Bueno, a mí también. Claro, vos estás ahí atrás como sentadas. ¿En qué iba una historia? Ah, sí, que un rapaz dice que tienes algo que vender. Que seguro que hay alguien en el mundo que te quiere comprar. Y él decía, el único que tiene es fame. Y la fame no se come. Y el rapaz dice, fame. Pues si tienes fame, vende la fame que tienes. Y entonces le dice, ay, ¿qué quieres me comprar la fame que tengo? Y el rapaz dice, no, no te quiero comprar, que fame ya tengo, que son las dos, voy a comer. Me marchó para casa a comer y él quedó allí, entonces dijo, bueno, ¿y a qué hombre puedo vender la fame que tengo? Pensó ella, pues podré venderla en algún sitio donde haya fartura. ¿Y dónde hay fartura? Pues hay fartura donde la gente come siempre. ¿Y qué pasa donde la gente come siempre? Pues que sobra comida. Y cuando sobra comida, ¿qué se hace con comida que sobra? Que se tira comida. Entonces tenía que buscar un sitio, un barrio, una ciudad, un país, un continente en lo que la gente tirase comida, porque allí seguro que fame no tenía, y entonces seguro que allí ella podía vender la fame que tenía. Y ella fue, y topó, da igual un barrio, una ciudad, un país, lo que había fartura, lo que la gente tiraba más comida de la que comía. Y allí empezó a andar y a vender por los sitios por donde podía, por los bares, por los parques, como venden los negros DVDs o como venden las chinesas por la noche, micrófonos fosforitos que no sirven para hablar, porque tienen mucha luzesilla rara. Y él iba vendiendo allí fame, vende fina fame, vendo fame, ¿quién me compra fame? Y entonces allí hubo un rapaz que le compró fame, pero por curiosidad, ¡vende la paquilla fame! ¿Cómo vendes? ¿Aquí lo voy a metro? ¡Ah, pues sí, vende un cacho! Y compró a fame, y hoy prestó allí. Porque aquel rapaz que vivía en una zona de fartura, que tiraba más comida de la que comían, descubrió que a comida con fame prestaba más. Y dijo, hostia, empezó a hablar con los colegas, ¡Ey, mira, probad esto que trae a gente esta, probad aquí! Y entonces fueron yo comprando fame. La rapaz dijo, hostia, qué guay, que ven presto un bocadillo de chorizo, ras, venga para que dame otro cacho de fame, Dios, que ven presto la con, ras, Dios, que ven presto costilleta. Y entonces empezó a vender fame, y ahí lo manda a él, véndeme fame de esa de aquí.
que tes, véndeme fame que teño unha cena que miña moza voulle regalar fame, para que lle preste a torta a tarta de nata e fresa que lle vou regalar, veña fame. E empezou a vender, 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 porque todo o mundo lle quería comprar, 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 comprar. E tanta fame lle compraba, e era tanta fame tiña, que vendeu toda, pero tanta fame tiña, que non deu para cubrir tanta demanda. Entón tuvo que pedir fame a súa familia, tuvo que pedir fame aos seus amigos, tuvo que pedir fame aos seus veciños. Acabou montando unha empresa. Acabou montando unha empresa multinacional da venta da fame, que consistía en que importaban fame dos países subdesenrolados para vender esa fame nos países superdesenrolados. Un negocio inmenso, gran campaña de marketing. Vendía fame o por maior e o detalle. Vendía fame de un almorzo, fame de unha comida, fame de unha cea, fame de unha merenda para os nenos. Vendía fame dun día, fame dunha semana, fame dun mes, fame dun ano. Logo os famosos xa empezaron a comprar fame para presumir, non? Mercaban fame dun neno somalí, mercaban fame dun neno haitiano, fame dun neno palestino non o podían comprar. Porque os nenos palestinos cando teñen fame non teñen que comer como en pedras para construir o israelita ocupante. E entón sabía quen compraba xa fame para toda unha vida. Actores, actrices, fame para toda unha vida. Había os actores budistas como Richard Gere que compraba fame para unha vida e para dúas reencarnacións posteriores. Así xa iba alimentado para a eternidade que lle quedaba, non? Había, logo xa había tamén gourmets, delicateses da fame, que xa compraban fame chinesa, fame mexicana, fame hindú, fame árabe. Logo había os ecologistas que vendían fame ecolóxica sen aditivos, ou compraban fame ecolóxica sen aditivos. Logo había os que lle gusta ter as cousas da súa man, e eses tiñan a un esfameado na súa propia casa, porque a fame como a da casa non hai outra. Non hai, que va. E ela, ali que foi a cousa, iso, que repercusión tuvo? A primeira repercusión que tuvo foi que a economía dos países subdesenrolados medrou. Porque o único que facían era vender fame, exportar fame, veña exportar fame para todo o mundo, claro. A macroeconomía funcionaba, iba de maravilla, vento en popa a toda vela. Subiu o PIB, Producto Interior Bruto, controlaron o IPC, Índice de Precios ao Consumo, subiu a TPA, Tasa de Poboación Activa, e baixou o PP. Poboación e paro.